Well, good morning. Bueno, buenos días. This morning we're going to speak on Faith of Our Fathers, Part 4. Esta mañana vamos a continuar hablando sobre Fe de Nuestros Padres, parte número 4. And just to talk a minute about who are our fathers of faith. Y bueno, vamos a comenzar hablando de quiénes son nuestros padres de fe. Well, they're the people that have gone on before us. Bueno, son las personas que estuvieron antes de nosotros. And that have had faith in God and His Word. Y que tuvieron fe en Dios y en su palabra. Just like we are commanded to do. Así como nosotros somos mandados a hacer. And they, together with us, y ellos, junto con nosotros, the people that have faith in Jesus Christ, las personas que tienen fe en Jesucristo, make up God's spiritual nation of Israel. Son las personas que son ese pueblo espiritual de Israel. Romans chapter 9, verse 6, not as though the word of God has taken none effect. For they are not all Israel, which are of Israel. Vamos a comenzar leyendo en Romanos capítulo 9, versículo 6, que dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Neither because they are the seed of Abraham are they all children, but in Isaac shall thy seed be called. Dice en Romanos capítulo 9, versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. So just because a person is from a certain nation, así que no porque una persona sea de cierta nación, or part of a certain family, o parte de cierta familia, it does not make him part of God's holy nation of Israel, because he is. Eso no vuelve a la persona parte de la nación santa de Israel solamente por sus familiares o por su nación. God's promises to Abraham, las promesas de Dios para Abraham, that he would make of him a great nation, que de él iba a ser una gran nación, were through faith, fueron promesas a través de la fe, not through the flesh, no a través de la carne. Romans 9:8, it says, that is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed. Dice en el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. God's promises to man are, las promesas de Dios para el hombre son, and always have been through faith. Y siempre han sido a través de la fe. Person cannot claim that because he is a part of a certain race of people, una persona no puede decir que porque es parte de un tipo de raza de persona, or from a certain family, o por ser parte de cierta familia, or part of a certain group, o por ser parte de cierto grupo, that this will assure his salvation, que por ser parte de algo va a asegurar su salvación. Our salvation is only assured, nuestra salvación solamente está asegurada, through our daily walk of faith with the Lord. A través de nuestro caminar diario de fe con el Señor. Nevertheless, many doctrines within the churches today, aún así, muchas doctrinas dentro de las iglesias hoy en día, teach that the natural nation of Israel, enseñan que esa nación natural de Israel, is God, still God's chosen people, aún hoy en día es considerada como el pueblo escogido de Dios, and that they have a major part in the end time prophecies of the Bible. Y también muchas iglesias enseñan que ellos tienen una parte muy importante en las profecías de los tiempos finales de la Biblia. But in truth, this is a doctrine of devils. Pero en realidad esta es una doctrina de demonios. And it causes people to take their eyes off, y esto causa que la gente ponga sus ojos fuera, of their personal responsibility, de su responsabilidad personal, to live a life of faith and obedience to God's word, para vivir una vida de fe y de obediencia a la palabra de Dios. So what does God's word teach us about this? Así que, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña sobre esto? And why is this important? ¿Y por qué es esto importante? Well, it's important for us to know because we are saved by the grace of God.
Bueno, es importante que nosotros lo sepamos porque nosotros somos salvos a través de la gracia de Dios. Through our faith in Him. Y eso es a través de nuestra fe en not, Él. Not by any natural factors and not by the works of our own hands. No es hecha a través de algún factor natural o por nuestras propias obras de nuestras manos. The fathers of our faith. Los padres de nuestra fe. In Jesus Christ. En Jesucristo. Are the people throughout the Bible that believed and had faith in His obeyed His word. Son personas a través de la Biblia que tuvieron fe y que creyeron en su palabra y que lo obedecieron. And this is again the true Israel of God. Y esta es la verdadera Israel de Dios. People that have faith in God and keep His word. Personas que tienen fe en Dios y que guardan su palabra. And this is clearly understood all the way back to the time of the first two children. Y esto se puede entender claramente yendo completamente de regreso a los primeros las primeras dos personas que nacieron en la tierra. They were born upon the earth. Esas dos personas que nacieron en la tierra. Cain and Abel. Que fueron Caín y Abel. God's favor rested then upon the person that had faith in God. El favor de Dios descansaba sobre la persona que tenía fe en Dios. Not on the person that brought to him the work of his own hands. Y no era a través de la persona que traía obras a través de sus propias manos. Naturally, it's the same way to this very day. Y naturalmente es la misma manera hoy en día. God never changes. Porque Dios nunca cambia. So let's take some time and read an account. Así que vamos a tomar un tiempo para leer un pasaje. In Mark chapter 11 regarding people that claim to be God's people. En el libro de Marcos capítulo 11 que habla sobre personas que clamaban ser parte del pueblo de Dios. And they were the people that were the natural seed of Abraham. Y ellas eran personas que eran de la semilla natural de Abraham. Man that is called in the word the father of faith. Abraham, un hombre que es llamado en la palabra el padre de fe. But they were people who were rejected. Por estas personas eran personas que habían sido rechazadas. Because they did not continue a life of faith in God. Porque ellos no continuaron una vida de fe en Dios. Mark 11:12 it says, and on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. Dice en Marcos capítulo 11, versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. So Jesus was coming with his disciples. Así que Jesús estaba viniendo con sus discípulos. From Bethany to Jerusalem. Venía de Betania e iba hacia Jerusalén. Verse 13, and seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if by chance he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. Dice en el versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. So along their journey from Bethany, así que a través de ese camino de Betania, Jesus and his disciples came to this fig tree. Jesús y sus discípulos llegaron a esta higuera. And Jesus was hoping to find fruit on this tree. Y Jesús esperaba encontrar fruto en esta higuera. Even though it was not the season for fruit. Aunque no era la temporada para que sacara fruto. It was a tree that had been planted in good soil. Pero era un árbol que había sido plantado en buen aceite. It had received rain from heaven. Había recibido lluvia desde el cielo. And it received the nutrition that it needed to grow. Y había recibido toda la nutrición que necesitaba para crecer. But it had no fruit. Pero no tenía fruto. Mark 11:14, and Jesus answered and said unto the tree, no man eat fruit of you hereafter forever. And his disciples heard it. Dice en el versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. So Jesus cursed that fig tree. Así que en ese momento Jesús maldijo esa higuera. Because when he wanted to find fruit on it. Porque cuando quiso encontrar fruto en ella. He found none. No encontró nada. And in the same way. Y de la misma manera. When God comes looking for fruit in our lives. Cuando Dios viene a buscar fruto en nuestras vidas. He expects to find it. Él espera encontrar algo de fruto. Now in the times before Jesus.
Jesus came to the earth. Ahora, en los tiempos antes de que Jesús viniera a la tierra, the people that God took to himself, las personas que Dios tomaba para sí mismo, and that he called his people, que llamaba su pueblo, were the children of Israel. Antes eran los hijos de Israel. The natural seed of Abraham, Isaac, and Jacob. Era esa semilla natural de Abraham, Isaac, y Jacob. And the name Israel came from Jacob. Y el nombre de Israel vino de Jacob. Because there was a time when he wrestled with God and overcame. Porque hubo un tiempo en el que Jacob empezó a luchar con Dios y él pudo vencer. And that, at that time, God changed his name to Israel. Y en ese momento Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Because he had faith in God. Porque Jacob tuvo fe en Dios. Now, God wanted a nation upon this earth. Ahora Dios quería una nación sobre esta tierra. That would be a lighthouse of righteousness and faith. Que sería como un faro de luz de justicia y de fe. A nation through whom others could see the light of God's glory. Una nación a través en la cual otros podrían ver la luz de la gloria de Dios. And be drawn to him. Y serían acercados a él. And so to do this, he chose the seed of a man that was strong in faith. Así que para hacer esto, Dios escogió la semilla de un hombre que era fuerte en su fe. Abraham. Ese hombre era Abraham. Because faith pleases God. Porque la fe complace a Dios. Genesis 18:18, seeing that Abraham, now the Lord is speaking. Ahora aquí en Génesis capítulo 18, versículo 18, aquí Dios está hablando. Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Dice en el versículo 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. So God was saying that the only way that the nations of the earth, así que aquí Dios estaba diciendo que la única manera para que las naciones de la tierra, or any individual person, o cualquier persona individual, would be blessed would be through the example of the faith of Abraham, pudiera ser bendecida sería a través del ejemplo de fe de Abraham. Verse 19, for I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he has spoken of him. Dice en el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. So the Lord was certain. Así que el Señor estaba seguro that Abraham would command his children, de que Abraham iba a mandar a sus hijos, to keep the ways of the Lord, and he was sure that they would obey, de guardar los caminos del Señor y que él se iba a asegurar que ellos iban a obedecer. And so God began to bless Abraham's seed. Así que Dios comenzó a bendecir la semilla de Abraham, because he expected them to bring forth fruit. Porque él esperaba que ellos trajeran fruto. Just like Abraham did. Así como Abraham lo hizo. Man that was their father through the flesh. Un hombre que era su padre a través de la carne. And Abraham's son Isaac. Y el hijo de Abraham, Isaac. And Isaac's son Jacob. Y el hijo de Isaac, Jacob. Were men of faith. Fueron hombres de fe. And they did keep the ways of the Lord. Y ellos guardaron los caminos del Señor. But after them, things began to break down. Pero después de eso, las cosas comenzaron a derrumbarse. It says in Hosea chapter 9, verse 10, I found Israel like grapes in the wilderness. I saw your fathers as the first ripe in the fig tree at her first time, but they went to Baal Peor and separated themselves unto that shame, and their abominations were according as they loved. Yendo a Oseas capítulo 9, versículo 10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. So in the beginning, así que en el principio, God saw faith in the hearts of the children of Israel. Dios vio fe en los corazones del pueblo de Israel. Abraham's seed. La semilla de Abraham. And
And he was greatly blessed by this. Y él estaba grandemente bendecido por esto. Because again, faith pleases God. Porque de nuevo la fe complace a Dios. Now remember that the tree that Jesus cursed in Mark 11:14. Ahora recordemos esa higuera que Jesús maldijo en Marcos capítulo 11 versículo 14. Was a fig tree. Que era un árbol, que era una higuera. Like the fig tree it talks about here in Hosea 9:10. Y es como esta higuera que habla aquí en Oseas capítulo 9 versículo 10. And why was God so blessed by what he saw in this tree in the beginning? ¿Y por qué fue que Dios estuvo tan bendecido por lo que vio en esa higuera en el principio? Was it because they were just the children of Abraham? ¿Era porque solamente eran los hijos de Abraham? No, it was because of the faith that he saw in them. No, fue por la fe que vio en ellos. But they did not continue to bring forth fruit unto God. Pero ellos no continuaron trayendo fruto hacia Dios. John 8:31, it says, Then said Jesus to those Jews which believed on him, If you continue in my word, then are you my disciples indeed. Dice en Juan capítulo 8, versículo 31, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Once people stop bringing forth fruit to God, una vez que la gente para y se detiene de traer fruto hacia Dios, they are no longer his people. Ya no son su pueblo. The children of Israel had turned away from God, los hijos de Israel se habían alejado de Dios, unto idols, y se habían ido a recurrir hacia ídolos, and they had committed abominable evil in the sight of the Lord, y habían cometido una maldad abominable a los ojos del Señor. Something was wrong, y algo estaba mal. Now God placed within all of his creation, ahora Dios puso dentro de toda su creación, seed, una semilla, that would reproduce after their kind, que iba a reproducir de acuerdo a su tipo. An apple seed would bring forth another apple, una semilla de manzana iba a traer otra manzana. The seed of a rose would bring forth another rose, la semilla de una rosa iba a traer otra rosa. And the seed of faith, y la semilla de fe, planted was within a man, que era plantada dentro de una persona, was to bring forth faith in that man's children. Debía de traer fe en los hijos de esa persona. But this incorruptible seed of faith in God, pero esta semilla incorruptible de fe en Dios, that was within Abraham, que estaba dentro de Abraham, and that was to be passed down to future generations, y que tenía que ser pasada a futuras generaciones, began to be corrupted through unbelief. Comenzó a corrompirse con incredulidad. Abraham's natural seed was enticed, porque la semilla natural de Abraham empezaba a ser seducida, and deceived through the lusts of the world, y también engañada a través de todos los deseos del mundo, and they began to take pleasure in the vain idols of man, y comenzaron a tomar placer en esos ídolos vanos del hombre. And they were deceived into thinking that the pleasures of the world, y fueron engañados en pensar que los placeres del mundo, were a greater treasure, eran un tesoro más grande, than the eternal riches of the undefiled word of God that lives forever. Pensaron que eran más grandes esos tesoros que las riquezas eternas de la palabra de Dios. And they became the fig tree, que vive por siempre, y ellos se convirtieron en esa higuera that Jesus cursed, que Jesús maldijo. Like a tree in the midst of the desert, es como un árbol que está en medio de un desierto, that was watered with rain from heaven, que fue regado con lluvia desde el cielo, and nourished in good soil of God's word, que fue nutrido con buen aceite de la palabra de Dios, but that brought no fruit after hearing it, pero que no traía fruto después de escucharlo. Well, this is like many Christians today. Bueno, esto es como muchos cristianos hoy en día, that get saved and filled with the Holy Ghost, que son salvos y que son llenos del Espíritu Santo. They, just like the children of Israel were, ellos, como los hijos de Israel eran, are like a tree that is planted in good soil, son como un árbol que es plantado con buen aceite, and is receiving the rain of God's word from heaven, y que está recibiendo esa lluvia que es la palabra de Dios desde el cielo. But then something goes wrong, pero de repente algo sale mal, when those people are not thankful anymore, cuando esas personas ya no son agradecidas, and they begin to forget God, y comienzan a olvidarse de Dios, and the blessing of the incorruptible seed of eternal life,
y la bendición de esa semilla incorruptible de Dios that God placed within their life que Dios puso en su vida when they humbly received him in the beginning cuando humildemente lo recibieron en el principio begins to rot and turn into a curse comienza a secarse y se vuelve una maldición because they refuse to follow his word porque se rehúsan a seguir su palabra. Jeremiah 17:7 blessed is the man that trusts in the Lord and whose hope the Lord is. Yendo a Jeremías capítulo 17 versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. For he shall be as a tree planted by the waters and that spreads out her roots by the river and shall not see when heat comes, but her leaf shall be green and shall not be careful in the year of drought. Neither shall cease from yielding fruit. Dice en el versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. So a person that truly trusts in the Lord, así que una persona que verdaderamente cree en el Señor, will bring forth fruit in all seasons. Va a traer frutos a Dios en todas las temporadas. Just like a tree planted by a river. Así como un árbol que es plantado junto a las aguas. He will not turn to the vain idols of man, esa persona no va a recurrir a los ídolos del hombre, and try to draw life from them. Y tratar de tener vida de ellos. Because if he does, porque si una persona lo hace, he may continue to look like a tree that is doing good. Esa persona se puede ver como un árbol que trae buen fruto. Just like the fig tree that Jesus cursed. O que se ve que es un fruto, que es un árbol, perdón, que se ve que hace bien, pero justamente es una higuera como la que Jesús maldijo. It looked good from a distance. Que se veía bien desde una distancia. But when they came up close to it, pero cuando se acercaban más hacia la higuera, it had no fruit. Vieron que no tenía fruto. There are many Christians like this in the earth today. Y hay muchos cristianos como estos hoy en día en la tierra. And they need to repent and get their life right with God. Que necesitan arrepentirse y tener su vida correcta con Dios. Now the children of Israel back in the Old Testament days. Ahora los hijos de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Were known to be God's chosen people. Eran conocidos como el pueblo escogido de Dios. And he had placed his blessing upon them in a very powerful way. Y Dios había puesto su bendición sobre ellos en una manera muy poderosa. But as a nation of people. Pero como una nación de personas. They were not diligent to keep his commandments. No eran diligentes al guardar sus mandamientos. Many times God would come down looking for fruit in their lives. Muchas veces Dios bajaba para buscar fruto en sus vidas. But he would not find it. Pero no encontraba fruto. Time and time again it's recorded in the word. Y tiempo tras tiempo otra vez estaba registrado en la palabra. They refused to have faith. Que se rehusaron a tener fe. And they refused to believe what he told them to do. Y que se rehusaron a creer lo que Dios les mandaba hacer. And soon the faith of their fathers. Y pronto la fe de sus padres. Which were Abraham, Isaac, and Jacob. Que fueron Abraham, Isaac, y Jacob. The men whose faith had caused the blessing of God to come upon them. El hombre cuya fe había causado que la bendición de Dios estuviera sobre ellos. Had become a religion of dead works. Se había vuelto una religión de obras muertas. By the time that Jesus was born into the earth, y para el tiempo en el que Jesús nació en la tierra, their unbelief had grown so strong, su incredulidad había crecido tan fuerte, that they did not even recognize, que ellos ni siquiera pudieron reconocer, their own Messiah, su propio Mesías, and Savior. Y su Salvador. And so through their blindness and hatred of the truth, así que a través de su ceguera y a través de su odio hacia la verdad, they ended up killing their own Savior. Terminaron matando a su propio Salvador. So when Jesus cursed this fig tree, así que cuando Jesús maldijo esta higuera, his words were going deep into the spirit. Sus palabras iban profundo hacia el espíritu. And that curse fell upon the natural nation of Israel. Y esa maldición cayó sobre la nación natural de Israel. And it continues fruitless to this very day. Que hoy en día continúa siendo un pueblo que no trae fruto. Luke 13:34, O Jerusalem, Jerusalem, which kills the prophets and stones them that are sent unto you, how often would I have gathered your children together
As a hen gathers her brood under her wings, and you would not. Dice en Lucas capítulo 13, versículo 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Behold, your house is left unto you desolate. And truly I say unto you, you shall not see me until the time comes when you shall say, blessed is he that comes in the name of the Lord. Dice en el versículo 35, he aquí, vuestra casa es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. So because they failed to have faith in God, así que como ellos fallaron de tener fe en Dios, in the days that God worked with them in the wilderness, en los días que Dios trabajó con ellos en el desierto, and they failed to have faith in the days that Jesus Christ appeared to live in their midst, y que fallaron en tener fe en los días que Jesús apareció a vivir en medio de ellos, they are no more to God than just another fruitless, ungodly nation of the earth. Para Dios ya no son más que otro árbol sin fruto. And they have proved through their unbelief. Y también una nación impía en la tierra. Y también probaron a través de su incredulidad. That they as a nation never truly were God's chosen people. Que ellos como una nación nunca fueron verdaderamente ese pueblo escogido de Dios. Because God's chosen people have faith in God. Porque el pueblo escogido de Dios tiene fe en Dios. And yet maybe one of the greatest miracles of all this. E incluso tal vez uno de los milagros más grandes de todo esto. Is the Jewish people can still be saved. Es que los judíos, la gente judía hoy en día puede aún ser salva. Just like anyone else. Así como cualquier otra persona en la tierra. If they will repent of their sins and bring forth righteous fruit unto God. Si se arrepienten de sus pecados y traen fruto hacia Dios. And then they could become part of the true nation of Israel. Y ahí se pueden volver parte de la verdadera nación de Israel. That still exists in the earth. Que sigue existiendo en la tierra. And it exists through the people. Y existe a través de las personas that truly have faith in God. Que verdaderamente tienen fe en Dios. A nation of true believers. Es una nación de verdaderos creyentes. That are scattered across the face of the earth. Que están esparcidos por la faz de la tierra. In different places. En diferentes lugares. And that are truly bringing forth faithful fruit unto God. Y que verdaderamente están trayendo fruto hacia Dios. So now let's talk a little bit more about the faith involved in what Jesus did. Así que vamos a leer un poco más sobre la fe que se involucró en lo que hizo Jesús. So after he had cursed the fig tree, en Marcos capítulo 11, así que después de que Jesús había maldecido a esta higuera, he and his disciples came to Jerusalem. Él y sus discípulos llegaron a Jerusalén. Verse 15 in chapter 11, and they come to Jerusalem, and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple. And overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. Dice en Marcos capítulo 11, versículo 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. And would not suffer that any man should carry any vessel through the temple. Dice en el versículo 16, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. And he taught, saying unto them, is it not written, my house shall be called of all nations the house of prayer, but you have made it a den of thieves. Dice en el versículo 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Now this is a true testimony. Ahora este es un testimonio verdadero. Of the religious system of man in our time. Del sistema religioso del hombre en nuestro tiempo. But deeper than this, this is a parable. Pero más profundo que esto es una parábola. Of the true temple of God. Del verdadero templo de Dios. Which is the human bodies of all men. Que es el cuerpo humano de toda persona. Man's body was made to be a quiet, peaceful temple of prayer. Porque el cuerpo de una persona fue hecho para ser un templo callado,
pacífico y también de oración. A place where God could dwell in peace. Un lugar donde Dios podría habitar en paz. And joy. Y en gozo. With each individual temple. En cada templo por individual. A place full of the love and the goodness of God. Un lugar lleno del amor y de la bondad de Dios. See, that's what man's body was made for. Es por eso que fue hecho el cuerpo de una persona. But through man's rebellion. Pero a través de la rebelión del hombre. And disobedience to God's word. Y a través de la desobediencia a la palabra de Dios. The true temple of the Lord. El verdadero templo del Señor. Has been overrun by the love of money. Ha sido puesto por el amor del dinero, and pride, de orgullo, and the lusts of man's flesh, y también de todos los deseos de la carne del hombre. But just like the temple was in the day that Jesus took a scourge of cords, pero así como el templo era en el día en el que Jesús tomó unas cuerdas, and went into it and drove the money changers and merchants out, y que tomó a todos los que vendían y compraban y los sacó del templo. He's doing the same thing for his people today. Está haciendo lo mismo para su pueblo hoy en día. That want to believe in him. Que quieren creer en él. And that want their temples to be a peaceful place. Y que quieren que sus templos sean un lugar tranquilo. For them and the Lord to dwell in. Para que ellos y el Señor puedan habitar. Mark 11:18, and the scribes and the chief priests heard it and sought how they might destroy him. For they feared him because all the people was astonished at his doctrine. Dice en el versículo 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. So the religious leaders of the Jewish people, así que los líderes religiosos del pueblo judío, out of fear, del miedo, wanted to destroy Jesus, querían destruir a Jesús, because his doctrine was overpowering them. Porque su doctrina era más poderosa que la de ellos. Verse 19, and when even was come, he went out of the city. Dice en Marcos capítulo 11, versículo 19, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. And in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Versículo 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. So they came again by this fig tree. Así que de nuevo vinieron hacia la higuera. That Jesus had cursed. Esa higuera que Jesús ya había maldecido. And now, one day later. Y ahora, un día después. It was dried up from the roots. Estaba seca desde la raíz. Which means that that tree was dead. Lo que significaba que ese árbol ya estaba muerto. Mark 11:21, and Peter calling to remember, it says unto him, Master, behold, the fig tree which you cursed is withered away. Dice en el versículo 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. And Jesus answering saith unto him, Have faith in God. Respondiendo Jesús, les dijo, Tengan fe en Dios. Now these were probably the greatest words. Ahora esta era probablemente las palabras más grandes. That Jesus Christ ever spoke out of his mouth. Que Jesús habló desde su boca. Have faith in God. Ten fe en Dios. Mark 11:23, for truly I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be removed and be cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Continuando en Marcos capítulo 11, versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Now this word that Jesus spoke, ahora esta palabra que Jesús habló, will literally come to pass in these last days. Literalmente va a suceder en estos últimos días. There will be people of God, porque va a haber personas de Dios, that will find themselves in certain situations, que se van a encontrar a sí mismos en ciertas situaciones, where there is a mountain that has to be moved out of their way, donde va a haber una montaña que tiene que ser movida de su camino. And when they speak through faith,
Y cuando hablan a través de la fe, that mountain will be moved and it will be cast into the sea. Esa montaña se moverá y será echada en el mar. These things are true. Y estas cosas son verdad. Just wait and see. Solamente esperen God y vean. God cannot lie. Porque Dios no puede mentir. But even in our lives now, pero incluso en nuestras vidas hoy en día, there are times when things look like insurmountable mountains. Hay veces en las que las cosas se ven como montañas enormes. That may come and stand in our way, que se pueden poner en nuestro camino, trying to discourage us, trying to turn us back into the world, tratando de desalentarnos y de regresarnos de nuevo a los caminos del mundo. Things that make it look like it will be impossible for you to overcome it. Cosas que se ven que es casi imposible para nosotros vencerlas. But that's when Jesus speaks to our heart and says, "Have faith in God." Pero ahí es cuando Jesús nos habla a nuestro corazón y nos dice, "Ten fe en Dios." Because with God, nothing is impossible. Porque con Dios nada es imposible. Mark 11:24, therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Dice en Marcos capítulo 11, versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Now most people, because they do not see an instant answer to their prayer, ahora, la mayoría de las personas, como no ven una respuesta instantánea a sus oraciones, give up and stop believing. Se dan por vencidos y dejan de creer. People should never do this. Pero la gente nunca debería de hacer esto. Patience is essential in the life of a Christian. Porque la paciencia es esencial en la vida de un cristiano. And we are always to hold our confession of faith. Y siempre debemos de mantener nuestra confesión de fe. Because God cannot lie and he cannot fail. Porque Dios no puede mentir y Dios no puede fallar. And if we maintain our confession of faith without wavering, y si nosotros podemos mantener nuestra confesión de fe sin dudar, God will come through for us. Dios va a hacer todo para venir a nosotros. It doesn't really matter how long it takes. Y no importa cuánto se tarde. Sometimes things come quick. Hay veces en las que las cosas suceden rápido. Sometimes it takes a while. Hay veces que requiere de un tiempo. But if we stand firm on God's word, pero si nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, in his time it will come to pass. En su tiempo las cosas sucederán. And we will see that without fail, y podremos ver que sin falla alguna, God will fulfill every word that he has spoken. Dios va a cumplir y llenar cada palabra que él ha hablado. But there's one thing that Jesus warned about, pero hay una cosa que Jesús nos advirtió, that will hinder our prayers from being answered, que va a detener que nuestras oraciones puedan ser contestadas. If we do not get delivered from it. Si nosotros no nos liberamos de ello. And that's holding resentment and grudges against others. Y eso es el tener resentimiento o algún sentimiento malo en contra de otro. Verse 25, and when you stand praying, forgive, if you have aught, something against any, that your Father also, which is in heaven, may forgive you your trespasses. Continuando en Marcos capítulo 11, versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. But if you do not forgive, neither will your Father, which is in heaven, forgive your trespasses. Porque si vosotros no perdonáis tampoco, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. So this is one of the biggest hindrances. Así que este es uno de los obstáculos más grandes. That keeps faith from operating in a person's life. Que detiene de que la fe pueda operar en la vida de una persona. If he holds something against another person. Si tú tienes algo en contra de otra persona. So forgive others and your faith will work. Así que perdona a otros y tu fe podrá obrar. Habakkuk 2:4, behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Ahora yendo al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. So also a person cannot be proud. Así que también una persona no puede ser orgullosa. And expect his faith to work either. Y esperar que su fe funcione. Because if a person is proud, porque si una persona es orgullosa, then he really doesn't feel that he needs God's help. Entonces no tiene el sentimiento de que necesita la ayuda de Dios. He thinks that he can take care of himself. Sino que esa persona
piensa que puede encargarse de sí mismo. Well, we know for sure. Pero bueno, nosotros sabemos that is not true. Que eso no es verdad. Man is either the servant of God. Porque el hombre o es el siervo de Dios. Or he is the servant of the devil. O es el siervo de Satanás. And if he thinks he's taking care of himself. Y si una persona piensa que se está encargando de sí misma. It's proving that he's the servant of the devil. Está probando que es siervo de Satanás. Man only has two choices. Una persona solamente tiene dos opciones. Jeremiah 10:23, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walks to direct his steps. Dice en Jeremías capítulo 10, versículo 23, Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. So man cannot direct his own steps. Así que una persona no puede dirigir sus propios pasos. Because God did not make him with the ability to do that. Porque Dios no creó al hombre con la habilidad de poder hacerlo. So if a person thinks that he is. Así que si una persona cree que dirige sus propios, su propia vida, sus propios pasos. It's because there's pride in his life. Es porque hay orgullo en su vida. And who is the father of all that are proud? ¿Y quién es el padre de todo aquello que es orgullo? Job 41, it's speaking of Satan. Bueno, en Job capítulo 41 está hablando de Satanás. Who is also known as Leviathan, the sea monster. Que también es conocido como Leviatán. Verse 33 in Job 41, upon earth there is none his like who is made without fear. Dice en Job capítulo 41, versículo 33, no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho, exento de temor. He beholds all high things. He is a king over all the children of pride. Versículo 34, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. So to live a life of faith in God. Así que para vivir una vida de fe en Dios. We must have a humble heart. Debemos de tener un corazón humilde. And let go of any pride in our lives. Y dejar cualquier tipo de orgullo en nuestras vidas. Matthew 8:23. And when he was entered into a ship, his disciples followed him. Ahora vamos a Mateo capítulo 8, versículo 23, que dice, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. Versículo 24, He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. So here we have a ship that Jesus and his disciples were on. Así que aquí tenemos una barca en la cual Jesús y sus discípulos estaban. And a great storm rose up over the sea. Y comenzó una gran tormenta en el mar. And here was Jesus. Y aquí estaba Jesús. So calm. Tan calmado. And with so much trust in his Father. Y tenía tanta confianza en su Padre. That he could sleep through a storm. Que él podía dormir en medio de una tormenta. Knowing that everything was going to be all right. Sabiendo que todo iba a estar bien. Verse 25, And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. Versículo 25, Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. So Jesus was calm. Así que Jesús estaba tranquilo. But his disciples were very distressed and worried. Pero sus discípulos estaban estresados y preocupados. Because they saw this storm and the waves whipping into the boat. Porque vieron la tormenta y cómo las olas podían pasar por el barco. And he says unto them, Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Dice en el versículo 26, les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. So if a person fears, así que si una persona tiene miedo, when he is confronted with evil, cuando es confrontado con maldad, shows that he is not using the faith, muestra que esa persona no está utilizando la fe that God has placed within him through the baptism in the Holy Ghost. Que Dios ha puesto a través del bautismo en el Espíritu Santo. We are to grow in faith. Porque debemos de crecer en fe. Until we have just as much confidence in Jesus. Hasta que tengamos tanta confianza en Jesús. As he did in his Father. Como él la tuvo en su Padre. When he was upon the earth. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra. Verse 27, But the men marveled, saying, What manner of man is this that even the winds and the sea obey him? Continuando en el versículo 27, los hombres se maravillaron diciendo,
¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? So they were in awe of Jesus after this happened. Así que estaban completamente maravillados con Jesús después de que esto había sucedido. Wondering what kind of a man is this anyway. Se habían preguntado qué tipo de hombre es este. And that's the same thing they will say about God's people in our time. Y es lo mismo que van a decir del pueblo de Dios en nuestro tiempo. When they see the same works done by God's people. Cuando vean las mismas obras hechas por el pueblo de Dios, as are written that Jesus did. Que las mismas que fueron escritas que hizo Jesús. Now in Matthew 14, Jesus had just finished feeding the 5,000. Ahora, yendo al pasaje de Mateo capítulo 14, Jesús había terminado de alimentar a los 5,000. A great miracle that was done to build faith in God's people. Un gran milagro que fue hecho para poder incrementar la fe en el pueblo de Dios. Matthew 14:22, and straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side while he sent the multitudes away. Dice en Mateo capítulo 14 versículo 22, enseguida Jesús hizo a uno de sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. So while Jesus sent the multitudes away, así que mientras Jesús mandaba a las multitudes, after he had fed the 5,000, después de que él había alimentado a los 5,000, his disciples got into a ship and went to the other side of the sea. Sus discípulos fueron en una barca y fueron del otro lado del mar. And when he had sent the verse 23, when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. Versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. So this was an overnight trip that the disciples were on. Así que este era un viaje que era en la noche en el cual estaban sus discípulos. Crossing the sea. Para poder cruzar el mar. And when it got dark, the winds came up. Y cuando se empezó a oscurecer, los vientos empezaron a soplar. And started to toss their ship. Y comenzó a mover el barco. Verse 25, and in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Now, if a person says that they believe the Bible, ahora, si una persona dice que cree en la Biblia, then they would have to believe this account, entonces esa persona tiene que creer este pasaje, that says Jesus walked on the sea, que dice que Jesús andó sobre el mar. But it's very easy to imagine. Anduvo sobre el mar, perdón, y es algo difícil, y es fácil, perdón, imaginar. The amazement that the disciples had when they saw him. El asombro que tuvieron sus discípulos cuando vieron hacerlo. And they feared and thought they were seeing a ghost. Y temieron porque pensaron que estaban viendo un fantasma. Verse 26, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It's a spirit." And they cried out for fear. Versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. And this would be the reaction of most people if they saw a person at night. Y esta sería la reacción de la mayoría de las personas si vieran a una persona en la noche. Walking towards them on the sea. Caminando hacia ellos en el mar. And Jesus knew this. Y Jesús sabía esto. And so he spoke to them to not be afraid. Así que les habló que no tuviesen miedo. Just believe. Sino que solamente creyeran. Verse 27, but straightway Jesus spoke unto them, saying, "Be of good cheer, it is I, be not afraid." Dice en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, "Tened ánimo, yo soy, no temáis." And Peter said unto him, answered him and said, "Lord, if it be you, bid me come unto you on the water." Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, "Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas." And he said, "Come." And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Dice en el versículo 29, y él dijo, "Ven." Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Now, obviously this took a lot of faith.
Ahora, por supuesto, esto tomó de mucha fe. For Peter to believe that he could walk on the water and not sink. Para que Pedro creyera que él podría caminar sobre las aguas y que no se iba a hundir. But he was doing it. Pero él lo estaba haciendo. Until he began to look at the situation around him. Hasta que Pedro comenzó a ver la situación que estaba a su alrededor. And then he grew afraid. Y después comenzó a tener miedo. And as soon as he doubted, he began to sink. Y cuando empezó a temer y a dudar, comenzó a hundirse. Verse 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said to him, Oh, you of little faith, why did you doubt? Versículo 31, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? See, to Jesus, this was just a normal thing. Así que para Jesús esto era algo normal. He heard the voice of his father. Jesús había escuchado la voz de su padre. And he just believed that his father loved him. Y él había creído que su padre le amaba. And wherever his father led him, y a donde fuera que su padre lo guiaba, he was going to be blessed and things were going to be well. Él iba a ser bendecido y todas las cosas iban a estar bien. And Jesus Christ expects us. Jesucristo espera de nosotros to grow to the place in Him que crezcamos a ese punto en Él where our faith is just as strong as His was que nuestra fe sea tan fuerte como fue la de Él to walk upon the sea para poder caminar sobre el mar and if ever we do not believe y si en algún momento nosotros no creemos in some way we will be rebuked. En alguna manera seremos reprendidos. God doesn't tolerate unbelief in His Word. Porque Dios no tolera la incredulidad en su palabra. So if we hear the voice of the Lord commanding us to go walk on the water, así que si escuchamos la voz del Señor que nos manda a caminar sobre aguas, we better obey. Debemos obedecer. But first, you better be sure you know the voice of the Lord. Pero primero debes asegurarte que conozcas la voz del Señor. But never give place to a spirit of doubt and fear, pero nunca darle lugar a tu vida un espíritu de duda o de miedo. Because then we would be just like Peter. Porque ahí seríamos como Pedro. Begin to sink into a sea of unbelief. Que comienza a hundirse en un mar de incredulidad. It covers the earth. Que cubre toda la tierra. Verse 32 in Matthew 14, and when they were come into the ship, the wind ceased. Dice en el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth, thou art the Son of God. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Well, just think how shocked and amazed people will be. Bueno, solamente piensa qué tan sorprendidos y maravillados estarían las personas when they see God's people in these last days cuando vean al pueblo de Dios en estos últimos tiempos doing even greater works haciendo incluso obras más grandes than the works that Jesus did when he was upon the earth que las obras que hizo Jesús cuando él estuvo sobre esta tierra God can do anything porque Dios puede hacer cualquier cosa it only takes a person of faith solamente requiere de una persona de fe that refuses to allow doubt and fear to operate in his life. Que rehúse que la duda y el miedo opere en su vida. John 14:12. Truly, truly, I say unto you, he that believes on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Dice en Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. So there it is. Así que ahí está. For people that truly believe in Jesus Christ. Para las personas que verdaderamente creen en Jesucristo. And continue following him through a life of faith and patience. Y continúan siguiéndolo a través de una vida de fe y paciencia. We are living in the time estamos viviendo en el tiempo when the greater works that Jesus spoke of will happen.
donde esas grandes obras que Jesús habló van a suceder. And the people that have faith and patience and keep moving forward in God now. Y las personas que tienen fe y paciencia y que continúan moviéndose hacia adelante con Dios. Will be the ones who will do these greater works. Serán las personas que harán estas grandes obras. John 14:13, whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Dice en Juan capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidiréis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. This is why we give glory to God. Es por eso que le damos gloria a Dios. For every good gift that we receive from Him. Por cada buen don que recibimos. Because all glory and all honor belongs to the one that loves us. O toda buena dádiva, porque toda gloria y honor le pertenece. Gave his life for us so that we could be free from the bondage of sin. Aquel que nos ama y que dio su vida por nosotros para que pudiéramos ser libres de esa esclavitud al pecado. And then when we give him glory. Y cuando nosotros le damos a él la for gloria. For what he has done in our lives. Por lo que él ha hecho en nuestras vidas. His glory will rest upon us. Entonces, su gloria va a descansar sobre nosotros. And then whatever we ask of him, y después, lo que sea que le pidamos a él, according to his will, de acuerdo a su voluntad, we will receive so that his name can be glorified. Vamos a recibir grandemente para que su nombre pueda ser glorificado. Verse 14, if you shall ask anything in my name, I will do it. Juan capítulo 14, versículo 14, si algo pidiréis en mi nombre, yo lo haré. So if we need a mountain to be moved, así que si necesitamos que una montaña se mueva, he will move it. Él la moverá. If you truly believe. Solamente si tú verdaderamente lo crees. People read these things over and over and it just they get numb to it. La gente lee y lee estas cosas una y otra vez y se empiezan, ya no tiene efecto en ellos. And they do not truly believe God's word. Porque no creen verdaderamente en la palabra de Dios. If we needed the sun to stop for a day in the midst of heaven. Si necesitamos que el sol se detenga en medio del cielo. God will make it happen. Por un día Dios lo va a hacer. If we have no food. Si no tenemos comida. We can ask of him and some way he will provide it for us. Podemos pedirle a él y de alguna manera él nos proveerá. And all that God asks of us is this. Y todo lo que Dios pide de nosotros es lo siguiente. Verse 15, if you love me, keep my commandments. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jew first and also to the Greek. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Versículo 17, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. So that's clear. Así que eso es claro. We are walking by faith. Estamos caminando por fe. Not by sight. No por vista. The things that we see are temporal. Las cosas que vemos con nuestros ojos naturales son temporales. And they will pass away. Y van a pasar. The things that we do not see. Las cosas que no podemos ver. The truth. True things of God's word. Las cosas verdaderas de la palabra de Dios. Are the things that will last forever. Son las cosas que van a durar por toda la eternidad. So our affections are to be set on eternal things of God. Así que nuestras afecciones deben de estar puestas en las cosas eternas de Dios. Not on the temporary pleasures of the world. Y no en los placeres temporales de este mundo. 2 Corinthians chapter 5, we'll finish up with this today. Así que vamos a terminar el día de hoy leyendo segunda de Corintios capítulo 5. Verse 1, it says, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Dice en el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven.
Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. See, and that's to be clothed with the Spirit of God. Pueden ver, y eso es estar vestidos con ese Espíritu de Dios. Which comes through living a life of obedience to God's word. Que viene a través de vivir una vida en obediencia a su palabra. Verse 3, if so be that being clothed, we will not be found naked. Dice en el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. And again, the tabernacle that he is talking about, y de nuevo ese tabernáculo que aquí Dios está hablando, is the temple of our bodies. Es el templo de nuestros cuerpos. Verse 5, now he that has wrought us for the selfsame thing is God, who also has given unto us the earnest of the Spirit. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. And the earnest of the Spirit is the baptism in the Holy Ghost. Y las arras del Espíritu es el bautismo en el Espíritu Santo. Down payment from God. Que fue un pago de Dios. Promise of what he is going to give us for eternity. Una promesa de lo que él nos va a dar por toda la eternidad. Verse 6, therefore we are always confident knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verse 7. For we walk by faith, not by sight. Versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Versículo 8, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of him. Versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. See, it's really something to hear about all the blessings and the glory that awaits a Christian. Porque es algo increíble escuchar todas las bendiciones y todas las recompensas que le espera a un cristiano. But as long as we're on this earth, pero mientras estemos en esta tierra, we have to work and labor, tenemos que trabajar y obrar, to ensure that we are going to be found worthy to enter into that place, para asegurarnos que seamos dignos para entrar a ese lugar eterno con Dios. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he has done, whether it be good or bad. Dice en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. See, men don't understand who God is. La gente no entiende quién es Dios. He's holy. Que es santo. He's not someone that dwells in the presence of sinful men. Que no es alguien que está en la presencia de hombres pecaminosos. He only dwells in the temples that believe him and that give him glory. Sino que solamente habita en los templos que le creen y que le dan gloria. And they keep his word. Y que guardan su palabra. And we have to strive to be in that case at all times. Y tenemos que esforzarnos para estar en ese punto todos los días. Because we will all stand before Jesus Christ. Porque todos nos vamos a poner frente a Jesucristo. And give an account of our lives. Y daremos cuenta de nuestra vida. Hosea 6:3 talks about something. En Oseas capítulo 6 versículo 3. It should give us confidence. Nos habla aquí un versículo que nos debe de dar confianza. To know that if we continue moving forward in God. Para saber que si nosotros continuamos moviéndonos hacia adelante en not, Dios. Maybe not always understanding things we need to be delivered from. Tal vez no siempre entendiendo las cosas que debemos de ser liberados. But telling the Lord, Lord, I'm coming, I'm keeping moving forward. Pero diciéndole al Señor, Señor, voy para allá.
continúo moviéndome hacia adelante. And in a person like that, y en una persona como esa, God will be there. Dios estará ahí. And they will be delivered from every evil thing of this earth. Y serán liberados de cualquier cosa mala en esta tierra. Hosea 6:3, it says, then shall we know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. Dice en el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. The former rain came after the day of Pentecost. La lluvia temprana, on the day of Pentecost. La lluvia temprana de Cristo vino en el día de Pentecostés. When 120 believers were all in one accord in an upper room. Cuando 120 creyentes estaban en el ático. And the Holy Ghost fell upon them in power. Todos unánimes creyendo y el Espíritu de Dios, el poder de Dios bajó desde el cielo. And that began the greatest move of God that has ever been to this day. Y ahí comenzó el movimiento más de Dios más grande que se ha visto en la tierra hasta hoy en día. But there is a greater move set before us. Pero hay un movimiento aún más grande que está puesto por delante. And that is what the Bible calls the days of the latter rain. Y eso es lo que la Biblia llama los días de la lluvia tardía. When God's Spirit will come down upon his people. Será cuando el Espíritu de Dios baje sobre el pueblo. And overnight. En una noche a la mañana. Which looked like kind of a ragtag army. Que se va a ver como si fuera un ejército grande. God can make his people come to life. Porque Dios puede hacer que su pueblo vuelva a la vida. And they can rise up in God. Y se puedan levantar en Dios. And be the people that God's word says that they are to be. Y sean el pueblo que su palabra dice que deben de ser. So hold fast to the word. Así que manténganse fuertes en la palabra. Never give up. Nunca se den por vencidos. Because God is doing something that man has never seen before. Porque Dios está haciendo algo que la gente nunca había visto antes. It had to come to this point. Tuvo que llegar hasta este punto. Where it's down to like a little cabin in the wilderness is all God's people that there are. Donde se ve que el pueblo de Dios es como si fuera una pequeña cabaña en medio del desierto. But this is going to grow. Pero esto va a crecer. Into the greatest move of God. Hacia el movimiento más grande de Dios. That will cause Jesus Christ to return. Que va a causar que Jesucristo regrese. So, have faith in God. Así que tengan fe en Dios. Amen. Amén.